Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Llegó el momento de aprender y conocer de los expertos de negocios, de los líderes de opinión y creadores de grandes ideas. Wow. Todo lo referente al mundo empresarial y experiencias de vida de profesionales en un solo lugar. ¿What? Te damos la bienvenida al programa Red de Negocios Digitales con Rosario Guzmán. ¡Comenzamos! De Red de Negocios, nuevamente un gusto saludarles como cada viernes, ya casi por terminar este mes de abril. La verdad, no sé a ustedes, queridos amigos, radioescuchas, pero este año se está yendo muy rápido. Creemos que con todos los cambios que se vienen para el próximo año, estamos ya con una intensidad bárbara. Y bueno, justamente, queridos amigos, hemos tenido la fortuna de compartirles a todos ustedes, a expertos y expertas que van definiendo el rumbo de sus empresas, van definiendo cómo mejorar los alcances, pero sobre todo sus áreas de oportunidad. Los consultores, los expertos, los que van de la mano apoyando a sus empresas, quienes requieren de, no solamente de una revisión, sino de implementar ciertas herramientas, pero sobre todo ya medidas que les permitan a ustedes generar y desde luego que se puedan medir, porque nada que no se mida o que se compare, pues simplemente no vamos a poder cambiar los resultados. Si no estamos haciendo, nadie puede cambiar algo que está haciendo exactamente igual durante mucho tiempo. Así que bueno, en esta tarde tenemos una invitada especial, justamente es parte de la red de vinculación de la membresía de Red de Negocios, y me gustaría mucho, Cabina, si me es posible, nos es posible, que nos comparta un poquito acerca de esta invitada especial. Adelante, Cabina. Gracias. María del Carmen Díaz Orozco, con certificación para dictaminar ante IMSS, con más de 20 años de experiencia, 10 de ellos dentro de PricewaterhouseCoopers, en el área de impuestos y seguridad social, haciendo dictámenes ante IMSS e Infonavit, y los últimos 11 años en Salgado Contadores como gerente del área de nóminas, desarrollando a todo un equipo de trabajo. Actualmente, miembro activo de la Comisión de Seguridad Social del Colegio de Contadores Públicos, egresada de la Escuela Bancaria Comercial con maestría en Seguridad Social, título entregado por la UTEGRA, Centro de Estudios Superiores, y actualmente colaborando para Calatrava Consultores y Tribal Adelante, Contadores Públicos. Estoy mucho más. Bienvenida a Red de Negocios Digitales. ¿Qué tal, contadora Carmen? Un gusto tenerla en esta edición de nuestro programa Negocios Digitales. Y realmente es un gusto para mí poder charlar con usted. Siempre es muy, muy importante ver esa parte de los expertos, de quienes están prácticamente al frente de las empresas, y lo que más a veces adolecemos, que es la administración de las nóminas, contadora. Y me gustaría mucho que nos platicara un poquito de esa importancia que debe de existir y la comunicación de las áreas entre, obviamente, lo que es el área de las nóminas con las demás áreas, porque seguramente hay una sinergia impresionante, contadora, puesto que ahora ya estamos con todas las adecuaciones, las normas oficiales mexicanas y demás cambios que se han venido dando estos últimos años,
Creo que ha pegado mucho en esta área de importancia porque simplemente pues, es el recurso humano. Muchas gracias, Rosario, primeramente por la invitación. Y pues es mi área, amo esta área, me encanta el área de nóminas y pues a través de toda la experiencia que he tenido en esta área, pues nos hemos dado la tarea de ir mejorando cada día pues en controles, ¿no? Y ahorita lo que me comentas, pues es muy importante la comunicación, si bien con las personas, a veces que hay mala comunicación, pues más en la empresa es muy importante tener esa comunicación principalmente pues con el área de dirección, finanzas, contabilidad, recursos humanos. Con recursos humanos es una interacción directa los que procesamos nómina, porque de ahí parte toda la información. Ahorita, pues, con las nuevas tendencias de cambios que hay en el SAT, pues, recursos humanos es un principal proveedor de la información para que venga bien desde ahí. Ahorita la famosa constancia de situación fiscal, pues, que ya va a entrar en vigor, necesitamos, pues, que recursos humanos, desde que contrata al personal, tenga esa información para que no nos atrasemos pues en los procesos. Con contabilidad, pues las nóminas siempre tienen que ser deducibles, necesitamos estar muy, muy de la mano con ellos, también para estar también al tanto de si la empresa tuvo una utilidad, que nosotros podamos procesar las nóminas de PTU, que se declaren los impuestos que realmente se retienen, porque bueno, luego con las áreas contables me ha tocado en algunas empresas que hay como cierta rivalidad. Y pues siempre de quién sospechan, pues de nóminas, ¿verdad? Hay algún tipo de error y quién se equivocó, nóminas, ¿no? Entonces, pues a mí me ha tocado poner en alto el área de nóminas para que todos con los controles adecuados se quede con la seguridad de que estamos trabajando en armonía. Y con el área de finanzas, pues también resulta muy importante porque ellos son los que pagan. Entonces también todos los pagos deben de ser oportunos, deben de tener los presupuestos al día. Entonces, en realidad, cada empresa, cada despacho, tiene que tener esa comunicación. Rosario. Fíjese, contador, que durante muchos años esta área, como dice usted, ha sido muy, muy, muy castigada en muchos aspectos, contadora, porque efectivamente con tantas cosas alrededor, es decir, el famoso outsourcing que seguramente en su plenitud se veía algunos años que llegaban algunos consultores y decían, bueno, no te preocupes, yo me puedo llevar toda tu nómina y pagártela y todo esto a través del outsourcing. Y ahora la importancia que tiene de contar con un personal calificado, las empresas, y pues no pueden esas áreas como destinarlas y decir, ah, bueno, pues que te pague una empresa de outsourcing, ¿no? Porque finalmente son trabajadores que se encuentran en las áreas de las empresas, pero además que la empresa misma debe saber calificar, es decir, la importancia que tiene esto de poder calificar y contar con un personal que esté adecuado, pues obviamente a los análisis de puesto, sobre todo a ese análisis que siempre se tiene que hacer antes de poner a la gente adecuada en los puestos correctos. Sí, es correcto, porque hoy en día es toda una maestría, todo conlleva desde recursos humanos, la persona que procesa nóminas, pues por ejemplo ahorita es conocer los temas de actualidad. Pareciera que cualquier nominista lo puede llevar, pero en realidad tiene que tener ciertas cualidades, ciertos conocimientos. Por ejemplo, ahorita los temas de actualidad, la facturación 4.0, hay una reforma también reciente de pensiones y tiene ahorita implicaciones en los costos patronales. La reforma de vacaciones también, pues ya empezamos con 12 días. Entonces, todo esto lo tenemos que tener pues muy bien en la mente de la persona que está haciendo la nómina para que se integren los salarios correctamente. Hay empresas especializadas que necesitan su registro REPSEC para poder trabajar con otras empresas y también estas tareas vienen a caer en el área de nóminas, son trámites que también se hacen en línea. Si es una empresa constructora, pues se tienen que hacer trámites en el sistema que se llama CIROC, se necesitan reportar las obras, entonces si la persona que llega no desconoce también esta área, también tienen que mantener sus opiniones de cumplimiento limpias
porque si no, todos estos registros que cuesta mucho trabajo obtener se pierden y por una, hay, el Infonavit me ha tocado que cobra hasta 20 pesos y por 20 pesos te saca una opinión negativa. También hay muchísimas obligaciones laborales que debemos de tener presentes, por ejemplo, las nuevas reglas de para reparto de PTU, también muchas empresas también se integran, sí dan de alta a sus empleados, pero las modificaciones por sus ingresos variables las dejan de lado y a lo mejor en un caso de una revisión del IMSS, pues también estos son focos rojos pues que pueden causar que su opinión se tenga negativa en caso de una auditoría. También los impuestos estatales también están cambiantes. Hay muchas empresas también que no tienen claros los conceptos exentos y a lo mejor pagan un poquito más. Y las famosas cartas de invitación, ¿verdad? Que también de repente llegan a las empresas. Y pues yo creo que la persona que debe de estar a cargo de un área de nóminas, pues debe de ser especialista, ¿verdad? Para poder solventar todo esto que comento, Rosario. Y finalmente encontramos en estas áreas que en algún momento se puede oír muy técnico, contadora, porque pues vamos desde el lado de ver los puntos que nos enfatizan, los cambios legales, tanto en la ley del IMSS como en la ley del Infonavit, la misma ley laboral y todos los, en un momento dado, toda la legislación que tiene correlación con las nóminas, ¿no? La ley del impuesto sobre la renta. Sí. Y desde luego, todas estas, al final se vuelve justamente ese acompañamiento y ese complemento de llevar esa debida, ese registro y ese debido cumplimiento, porque bueno, no solamente estamos hablando de una parte, digo, es la parte del recurso humano, pero también la administración de él, ¿no? Entonces, la verdad es que se vuelve una suma de cosas, de acciones que deben ir reglamentadas, que deben ir justamente acompañadas de eso, de un debido cumplimiento, contadora, que a veces pensamos que porque somos empresas pequeñas o solamente tenemos 3 trabajadores y que a lo mejor no tendríamos por qué generar tanta preocupación. Pero algunas de las preguntas que también surgen, contadora, es pues cuáles son los principales errores que se cometen en materia cuando se timbra una nómina, estos cambios que se fueron dando justamente, como usted lo comentaba, con la facturación electrónica, en donde pues ya el SAT tiene, y más ahora que hay las devoluciones automáticas, y que bueno, que también se ha aumentado la recaudación comparado con años anteriores, porque ahora ya es muy difícil que el SAT devuelva de momento. Ahora hay empleados que decían, bueno, a mí me devolvían tanta cantidad y ahora pues ya ni siquiera me devuelven, ahora tengo que pagar, ¿no? Entonces, sí. Muchas cosas de estos tipos de cambios que a veces pueden ser justamente por este tipo de situaciones en materia del timbrado, contadora. Pues en materia de timbrado, pues es donde nace todo. Por ejemplo, me ha tocado ver el desglose incorrecto de percepciones grabadas y exentas, las claves agrupadoras mal asignadas, también causa pues que no caiga el ingreso como debe de ser, eso causa pues que haya discrepancias con los famosos visores del SAT y se retiene una cantidad, pero en el servidor del SAT aparece otra información. Eso nos causa cartas de invitación de parte del SAT. A veces también si no hacemos conciliaciones, también nos toca darnos cuenta de que hay duplicidad de timbrados que no se detectan. Los finiquitos que no se timbran, o sea, es una mala práctica que a veces dejan el finiquito de lado y no lo timbran. También nos ha tocado ver fondos de ahorro que se timbran mensualmente y a la entrega al final del año también se timbran. Entonces ahí se está haciendo una duplicidad. También nos ha tocado ver otros tipos de errores en el caso de las PTUs que se timbran al personal dado de baja y que esas personas no fueron por su PTU y ahí estamos al final del año cancelando esos recibos, pero sin embargo ya se pagó el impuesto al SAT, ¿no? Entonces son de los errores más comunes que si no hay una buena supervisión pues se nos van, ¿verdad?
Y así nos gusta nombrar muchos contadores, y estoy segura que muchos de las de mucha gente que se dedica, que es empresaria, pues a veces dicen, bueno, pues yo contrato al contador y el contador sabe qué es lo que hace. Y el área de la nómina, el área de recurso humano, pues normalmente siempre es llevada justamente pues por administrar con un perfil administrativo, con un perfil de gente, como dice usted, que tiene que ser experta, tiene que tener los conocimientos, pero sobre todo yo creo que tiene que estar capacitada, contadora, porque hay muchas cosas las cuales se van aprendiendo sobre los errores. No necesariamente a veces el hecho de decir, bueno, y esto se hace así y esto seguramente nos va a tener este resultado. Muchas veces por error aprendemos. Y esos errores que a veces les cuesta a las empresas, ¿cuáles serían esos otros errores más comunes en esta área de la nómina contadora? Pues como mencionaba también pagos en exceso al IMSS, por bajas a lo mejor no presentadas, personal no registrado en el IMSS por altas rechazadas que se pueden traducir en un capital constitutivo en caso de algún accidente, personal activo pues en el IMSS que también tienen retenciones de Infonavit, no se hacen las retenciones al Infonavit, yo le llamo becados porque si no se da cuenta el personal, pues ahí están bien a gusto becados, ellos se quedan calladitos. Y pues ahí el crédito de Infonavit se lo están pagando. Muchas empresas no se registran en el Fonacot, siendo que es una obligación. También muchas empresas creen que cuando se quitó las famosas informativas de sueldos y salarios, que ya no hay obligación de hacer cálculos anuales y ya no se hacen, no los hacen. También el sistema, si no tienen el sistema adecuado, nos ha tocado también ver otros problemas de que tienen mal configurado, mal parametrizada los conceptos. Pues no se tienen políticas de prestaciones por escrito, la falta de comunicación que platicábamos entre las áreas, pues también causa un problema, no se actualizan los salarios ni siquiera por la antigüedad, porque se quedan con el factor de primer año y así se quedan, porque a lo mejor tienen otras figuras, y se queda así como la persona están dados de alta con menor a su salario, y pues no se siguen las interfaces, deberían de sacar provecho a las herramientas, porque casi todos los programas tienen manera de hacer interfase y a mí me ha tocado ver empresas pues que también hacen doble, registran en el IMSS, registran en el programa para hacer los pagos, registran en la nómina y en ese trayecto pues se van los errores de dedo, se puede ir un cero de más y ya la persona que ganaba 1,000 ya gana 10,000 y ante el IMSS pues eso es un costo extra, ¿verdad? Entonces es muy importante pues tener presente, sacar el provecho a la herramienta de sistema de nóminas, ¿verdad? Fíjese, contaba que muchas veces este tipo de información normalmente creo o creemos que nos hace falta difundirla más, porque en efecto, como usted lo dice, nos va a entender quien realmente tenga estos conflictos en las empresas, pero a veces estos controles que de alguna forma se deben de tener, se deben de cumplir, porque debe haber esa regulación constante, pues obviamente si no se tienen, hay consecuencias que se producen por esos errores que pues obviamente que se cometen, ¿no? Y a veces no necesariamente es por error de una persona, a veces la toma de decisiones correcta. Puede influir muchos factores porque, pues es lógico, la empresa como ente, pues está dividida en varias áreas, ¿no? Y creo que lo más notorio, contadora, es que a veces la falta de comunicación, de asertividad entre las personas que juegan estos roles de compartir información, de ser claros en la influencia o la difusión de esta información, desafortunadamente a veces pues no la tienen o simplemente la dejan pasar. Entonces, a veces esas consecuencias pues no las miden con claridad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con esto, contadora, cuando se cometen este tipo de errores? Y obviamente, pues
los controles fallan por no dar ese seguimiento. Sí, pues ahorita, digo, hay muchísimos controles que pueden tener las empresas, pero de los que atañen a nóminas, que yo podría recomendar, pues es tener una adecuada conciliación de todo, ¿verdad? Conciliación de créditos Infonavit para detectar precisamente pues las personas, ellos son, los patrones son responsables solidarios de los créditos que no se pagan. Entonces, pues los que deben de pagar son los trabajadores. Entonces es importante tener una conciliación de Infonavit, la conciliación de los XML de los timbrados del SAT, pues para también tener la seguridad de lo que se está timbrando es lo que corresponde a la nómina, ¿verdad? Y no esperar a que pase el tiempo y nos llegue una carta de invitación. La conciliación de empleados, todo esto lo hacen los sistemas de nóminas, pero es importante pues tenerlos como en nuestro checklist para hacerlo regularmente, si no es cada mes, cada bimestre, para también detectar esas personas que si ya no están, nuestra nómina estén dados de baja en el IMSS. También las conciliaciones de cifras de nóminas y contabilidad, que normalmente nos llegan los reclamos hasta el anual, ¿no? O sea, donde, ay, no me cuadra lo de nóminas con lo de contabilidad y es porque estamos haciendo la declaración anual. Es mejor tener conciliadas nuestras cifras de nóminas cada mes para reportar lo que es, pagar oportunamente. También es importante tener autorizaciones internas. La supervisión interna es muy importante, también porque dos ojos ven mejor que unos y ahí se detectan muchos errores que se pueden frenar en el momento. Y hay veces que la supervisión no la estamos teniendo presente porque es una sola persona la que lleva la nómina y pues así se van las cosas con la bendición, ¿verdad? También control de avisos, los avisos que se presentan a través de la plataforma ITSE, normalmente por una Z que lo pongamos diferente o un numerito en el número nos rechaza y ya la persona no está registrada o esa baja no se presentó, entonces tenemos que tener un control de avisos diario, también tener presente las fechas límites de pago, el cumplimiento de obligaciones, porque el vencimiento es cierta fecha y si no se paga, por ejemplo, las cuotas al IMSS, tenemos al IMSS al día siguiente tocando la puerta ya con el requerimiento. También las fieles y los sellos digitales, los certificados, nos ha tocado que si no llevamos un buen control o podemos hacer un calendario con todos las fechas de vencimiento, nos agarra cuando más nos urge, ¿no? Cuando ya venció la fiel, al día siguiente urge hacer una licitación o tener un registro REPSE y pues no tenemos la fiel. Y para el SAT, ahorita es un conflicto sacar las citas, entonces es mejor tener presente con mucha anticipación o por lo menos un mes o dos para tener esas firmas disponibles y tener una política de respaldo. Muchas veces pues, se pierde la información por robo del equipo o si no ciberfraudes, tenemos que tener una política de respaldo para tener la información al día, ¿verdad? Muchos temas muy interesantes, contadora, y justamente vamos a ir a un corte, pero antes me gustaría nada más recalcar un poquito de la importancia de poder tener sanas las relaciones entre los diferentes departamentos. Usted comentaba hace un momento el quien lleva la nómina, pero también el que analiza el recurso humano. Yo creo que ahora, post pandemia, estas áreas trabajan o deben de trabajar. ¿Cuál es su opinión al respecto de cómo deberían interactuar mejor? ¿Cuál sería como la mejor manera de hacer un complemento más concreto y de apoyo para estas áreas que definitivamente han sido áreas muy pegadas, muy golpeadas muchas veces por todo lo que sabemos, a veces menoscabar en algunas cosas, a veces ahorrarse, a veces las empresas quieren ahorrarse y a veces lejos de ahorrarse quieren toman decisiones incorrectas, en fin, digo, los dueños, los patrones, los socios, a veces pagan pecados que bien se los pudieron ahorrar o pagan errores por una mala planeación, pero más que una mala planeación, yo creo que una mala implementación, pero
Al regreso nos lo platica, por favor, contadora. Vamos a un corte comercial, queridos amigos. Gracias. Gracias. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Hola, hola amigos, público en general. ¿Deseas estar al tanto del ámbito deportivo y todo lo que lo rodea? Claro. En los apuntes del profe se te dará toda la información necesaria para que estés al día. Ya era hora. Acompáñame en Proyecto Radio MX todos los viernes de 2 a 3 de la tarde. Te esperamos. Queremos invitarte este y todos los viernes en punto de las 3 de la tarde a tu programa La Magia de Ser Mujer. Un espacio que te mostrará la magia que todas las mujeres tenemos para poder salir adelante ante cualquier situación de la vida cotidiana. Tendremos la presencia de grandes mujeres que nos contarán su experiencia de vida, siempre con un corazón amoroso y listo para compartir. Te esperamos aquí en Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Te enseñaremos a actuar de manera responsable. Un espacio conducido por la bruja Ichola Quiniba compartirá su cosmovisión y sabiduría ancestral. Te impulsará, transformará, te ayudará a reconocer el amor propio, romperás patrones y falsas creencias. Aprenderás a creer más en ti. Los viernes te esperamos de 5 a 6 de la tarde en Proyecto Radio MX con sentido social. No te pierdas todos los viernes de 6 a 7 de la noche el programa La Sociedad Moderna, conducido por Jorge Escamilla H. Un espacio en el que buscaremos, con el apoyo de nuestros invitados, descifrar las características del mundo social y tecnológico en el que vivimos. Un hashtag semanal, especialistas, diversión, música y cultura te esperan. ¿Y tú? ¿Ya formas parte de la sociedad moderna? ¡Descúbrelo! Por proyectoradiomx.com. Bueno, queridos amigos, seguimos justamente con esta charla muy importante en el caso de las empresas que a veces toman decisiones erróneas y quieren a veces ahorrarse alguna planeación con respecto a lo que normalmente pues, siempre decimos, ¿a dónde nos pega más? ¿No? Es el pago de la nómina, el pago del seguro social. Y yo creo que difícilmente una empresa dice, sí, vamos a pagar el seguro social o vamos a pagar el Infonavit. Y contadora, muchas veces no es que no se quiera pagar como empresario. Es que de verdad a veces decimos, y para recibir el servicio que pueden recibir los usuarios del seguro, de los usuarios de nuestros trabajadores, que es pésimo y algo muy rápido. Sí. Aquí en Puebla, solamente hay un solo hospital regional. Y de verdad es que las características del hospital del IMSS es tremendo. O sea, es una carencia de todo a todo. Entonces, a veces es una incongruencia muy, muy especial. Decir, bueno, o sea, los patrones pagan todas las contribuciones, porque si no, usted lo acaba de comentar, ahí está, tenemos al IMSS encima. Sí. Sí, y es una incongruencia de verdad impresionante, contadora, en el sentido de decir, ¿pero qué clase de servicio estoy recibiendo? Porque al final del día, quien puede pagar una póliza, y yo sé que no es el tema, pero muchas veces
esa negligencia, esa toma de decisión tiene que ver con decir, bueno, si le puedo dar algo mejor al trabajador y que me puedo ahorrar, porque finalmente Seguro Social, pagar todas las cuotas y aparte hacer todos estos cuando realmente no se da un beneficio, la verdad muchas veces dice uno, bueno, como empresario, pues sí, quieres ahorrar, pero también quieres dar algo que realmente valga la pena, ¿no? Pero ¿cuál es su experiencia contada al respecto? Seguramente hay muchas historias que contar al respecto. Sí. Sí, pues primeramente lo que comentabas hace un momento antes de irnos a corte, pues en las empresas pues debemos de tener segregación de funciones para que sean personas distintas las que ven y las que revisan para poder detectar esos errores, tener un equipo consolidado para que haya la confianza requerida para que no verse como entes individuales, ¿no? O sea, se vean en un como sola empresa con un solo objetivo para que se puedan integrar, ¿no? Y que no se tomen las cosas personales. Es lo que en mi experiencia me ha tocado ver que se requiere para que todas esas áreas se consideren una sola estrategia, ¿no? Para poder seguir adelante. Y en relación a lo que me comentas, por ejemplo, yo soy de la idea, se comete el error una vez, dos, ¿no? O sea, si me pasó ya una vez, pues lo platico con todos mis compañeros con la intención de que pues sea un solo quemón y no lo volvamos a hacer, ¿no? Y en relación con la seguridad social, pues sí, es muy triste la realidad de muchas personas pues que viven al día y tienen coartada su seguridad social, pero también es muy, muy importante que también el gobierno nos diera lo que estamos pagando, ¿no? Por todos los servicios del IMSS, ¿no? Entonces, sí es una realidad muy, muy triste, aunque depende, hay muchas subdelegaciones acá en Guadalajara, pues que en el centro médico sí hay muy buena atención, pero bueno, hay escasez de medicinas y todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, tendríamos que llegar a un punto de equilibrio, pues, entre patrones y gobierno, ¿no? No que tengan toda la carga, la carga patronal, y ahorita, pues, definitivamente por la corrupción es que estamos sufriendo, pues, esta deficiencia, ¿no?, en el sistema médico. Y al final del día las empresas no se niegan a cumplir con toda hora siempre y cuando, y yo creo que en el tema tributario, en el tema contributivo, nadie podríamos negarnos, porque finalmente nuestra Carta Magna lo concibe, lo instituye y es parte de la obligación como mexicanos, pero además como empresas que estamos teniendo justamente un beneficio, un lucro, se hace un negocio al final del día. Pero sí, creo que esta parte siempre, más bien, ahora con la pandemia, trajo muchos cambios, contadora. ¿En qué sentido? En que pues, obviamente no solamente vemos al recurso humano como aquel que tiene que cumplir, sino que pues, también hay que darle ciertos estímulos. Ahora hay que preocuparse por el lado. Siempre hemos tenido por ahí artículos que nos comparte la maestra Carla Rojas Quezada, que yo sé que usted es fiel seguidora de ella y siempre la sigue usted. Y ella decía acerca de ese salario, ¿no? Que no es económico, ¿no? Sino es la otra parte, ¿no? El salario emocional. Entonces, yo creo que este tipo de cuestiones, en base ahorita a lo que es que tenemos que tener todos los controles, justamente el área de recursos humanos, pues obviamente es el área en donde de alguna forma se debe de centrar a quienes pues identifican esos problemas, porque no falta quien a veces genere esos conflictos, esas revueltas, ¿no? Y que sean, pues cuestiones de que a veces, como dice usted, no se pueden cometer errores, ¿no? No si realmente se hace un equipo, no sé si realmente están puestos las pues no podemos hablar de jerarquías, contadora, pero sí de sentirse cómodo colaborando en las empresas. Hoy por hoy, yo creo que la percepción ha cambiado, contadora. Ya no es, a ver, yo soy tu jefe y haces lo que yo diga. O sea, creo que
se está también pugnando por ese cambio de liderazgo, de empatía, pero obviamente de cumplir con el objetivo. Es decir, no solamente son horas que te la pasas sentado, sino cuál es realmente tu función, hacia dónde vas, hacia dónde queremos que la empresa llegue, ¿no? Es decir, debe haber un control interno, por supuesto, porque no podríamos crecer, no podríamos tener toda esa parte, pero también el lado humano de la empresa, ¿no? ¿Qué opina usted, contador, al respecto? Sí, es muy importante pues hacer las evaluaciones de clima laboral y pues sí, el salario emocional es muy importante porque todo esto también causa costos. La rotación es un costo que para las empresas resulta muy caro, más que las cuotas del IMSS, porque implica pues gastos de capacitación y es mucho problema pues el estar reemplazando a las personas. Y pues es tener un mismo objetivo para que se triunfe la empresa, o sea, tener el equilibrio entre empleados, entre patrones, el cliente, o sea, es tener el mismo objetivo, ¿verdad? En común. Sí, por supuesto, es importante identificar, claro que, como dicen, zapateo a tus zapatos, ¿no? Si tú eres la parte de control y de generar esa fluidez de la información concreta, pues definitivamente, pues tenemos que tener cierto perfil, ¿no? Y usted lo comentaba hace un momento en cuestión de la rotación del personal, cuánto nos cuesta a la empresa el invertirle a un trabajador en capacitación, en que vaya agudizando, pues obviamente el control de las cosas, no nada menos ahorita con la facturación 4.0 y con todo lo que ahorita estamos batallando, ¿no? Que a veces, como dice usted, a veces no se hace con los tiempos, sino desafortunadamente hay tantas cosas que atender que dejamos de lado esa capacitación previa o esos puntos previos para poder enfrentar esos cambios que se vienen, que a veces puede uno pensar que son mínimos, contadora, pero cuando estamos enfrente y batallando con ese, oye, ¿por qué no metí? Me falta un punto, es que la cédula no venía así, nos ha tocado que, oye, pues ¿sabes qué? Quedó que es hoy 31 de mayo, o 30 de abril, o 31 de marzo, como les tocó, y oye, pues pásame la cédula, porque fíjate que no puedo timbrar, me faltó creo que por ahí un punto en kilómetro, no sé, el domicilio, y que a veces es pues son cuestiones ya de la tecnología propia, contadora, porque a veces ya no nos timbra, ya nos desesperamos, y son esos cuellos de botella que a veces los pudiéramos cubrir cuando hay una debida capacitación. Entonces, al final del día, ¿cuáles serían las recomendaciones que usted le daría a las empresas que llevan a cabo, obviamente, un control de nómina, que tienen un departamento de recursos humanos y que obviamente también están reclutando constantemente para diferentes áreas, contadora? Pues, primeramente, pues es analizar todo el ciclo de nóminas para detectar en dónde hay un problema y que se pueda dar solución inmediata. Se necesita tener presente todos los detalles. Esta área está llena de detalles, entonces tendríamos que tener presentes las fechas, presentes los procesos, y también saber si esa área se puede llevar con una sola persona, si se puede llevar entre dos, pero que sea con tiempos medidos para que no haya el exceso de trabajo, que de repente hay cuellos de botella y a lo mejor son ciertas personas las que se quedan y eso provoca pues a lo mejor que se vayan muchos detalles. Entonces se tiene que analizar el número de empleados de la nómina para saber si lo puede controlar una sola persona o se deben de contratar dos, para que todo esto es por un fin común, ¿no? Y también mantenerse siempre con capacitación continua. Ahorita la ley cambia cada minuto, cada segundo, y ya no es posible
quedarse con la historia, con la carrera, con lo que se vio en la escuela. Se necesita contar con una capacitación continua o contar con el apoyo a lo mejor de un despacho que supervise y los guíe, y para que siempre estén actualizados y estén pues acobijados, ¿no? Que un despacho, por ejemplo, donde estoy yo, ahí podríamos también estar al pendiente de todas estas obligaciones, y tener un sistema de nóminas que también facilite las operaciones, el reporteo, las interfaces, sacarle provecho. Pero es capacitación. Si tienen el sistema más excelente del mundo, pero no le sacan el provecho, es como si no tuvieran nada, y ahí se cometen los errores, ¿verdad, Rosario? Correcto, contado, usted lo ha comentado muy bien. El no solamente es tener un equipo, no solamente tener de la mano la tecnología que nos lleva y que nos dice, mira, esto lo tienes con todo equipado, pero si no sabemos cómo usarlo, contado, si nos estamos frenando, porque la capacitación es parte importante. Considero que ninguna empresa, teniendo todo, si no tiene una capacitación constante y, obviamente, de lado a un experto, a alguien que los vaya coacheando o que simplemente vaya palomeando ese checklist que usted comenta, porque al final del día solo tenemos que aterrizar en un compliance, en un debido cumplimiento. Hoy por hoy, yo creo que ningún área legal, en comercio exterior, lo platicamos hace 8 días con mi querida Leira, que decía, bueno, pues es que todo hay que darle un cumplimiento, y todo es, no todo tiene, es decir, todo es importante contar. O sea, todo tiene un nivel de compromiso, sobre todo las empresas que hoy por hoy tienen que generar diversos módulos de información, porque es importantísimo para la toma de decisiones, para si la empresa gira de un lado o su vertiente va a ser de otro. Entonces, hoy por hoy, cualquier situación, antes algunos departamentos tienen que ser parte importantísima, ¿no? Desde ver al tiene el valor, el estar en la nómina ya tiene que ser marcado con lupa y ver cuánto está ganando y no duplicar, porque muchas veces, como dice usted, o quedan de, decía usted, de huéspedes, o quedan de becados. De becados, ¿no? Sí. Y en realidad, también, pues, la confianza contadora de decir, bueno, tengo a un, les ha beneficiado tanto, porque pues también el hecho de poder corregir, el hecho de tener al momento la información, así como la tienen las empresas, pues lo tienen ellos, ¿no? Sí, no, entonces, para evitar. Y exactamente, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cuestiones, pues como usted lo había comentado, pues no nos exime, ¿no? No nos exime ahora con el tema del buzón tributario, que pues es obligatorio. Y muchas empresas dicen, oye, pero pues es que la notificación sí, pero, o sea, debemos de tener en cuenta que el cumplimiento es parte ahora de una normatividad que no puede reemplazarse, contadores. Es decir, ya nos volvemos empleados del IMSS, del Seguro Social, del Infonavit, del SAT, porque prácticamente no nos pagan ellos, pero les ahorramos la chamba, contadora, en muchos aspectos. Sí, pues así es. Mi querida contadora, pues de verdad agradecerle el haber estado con nosotros. Seguramente pueden haber algunas dudas de nuestro auditorio, pero ¿cómo la contactamos, contadora? ¿Y cómo podemos acercarnos si queremos en un momento dado no solamente una asesoría, si podemos contar con una verificación de cómo estamos cumpliendo y cómo podemos buscar la contadora? Pues no sé, yo te puedo pasar mi correo, mi teléfono. Estoy ahorita en el despacho Trivalente, es donde estoy en el área de nóminas. Me fascina esa área, como mencioné, la amo, o sea, me encanta. Entonces, pues cuando te gustan las cosas, o sea, encuentras la mejor solución para cualquier problema. Entonces, te puedo compartir mi información
www.mexicoscon.mx y 8981. Perfecto, contadora. Seguramente que esta información se va a quedar registrada y esa parte también de poder llegar y poder tener contacto con esa revisión que seguramente ustedes tienen, esa área de revisar previamente cómo pueden ustedes apoyar a las empresas que a lo mejor están ahorita en un dictamen, que pueden estar en un momento dado con esa dificultad de generar su información correctamente, es decir, toda la en todas y que repercute en todas las áreas. Contadora, agradecemos nuevamente y le vamos a pedir a Karina que por ahí nos presente un agradecimiento, una cartita de agradecimiento por parte de la revista y por parte del programa de negocios digitales y agradecidos porque haya usted aceptado la invitación. Muchas gracias, bueno, Rosario. Esperemos verle pronto en algún otro evento que podamos tener, pero sobre todo que vierta usted más conocimientos, contadora. Y bueno, pues les dejamos los controles a cabina. Queridos amigos, no olviden, el próximo viernes también tenemos al maestro Miguel Ángel Rubio con un invitado muy especial que seguramente nos va a compartir de toda la experiencia empresarial. Y de eso se trata, de poder generarles a ustedes herramientas y sobre todo conectar con expertos que les permitan tener una vida tranquila. A veces los empresarios nos merecemos llevar una vida tranquila y dejar en las manos de los expertos justamente la parte que ellos saben y pueden controlar. Así que, queridos amigos, agradecidos por estar con la contadora María del Carmen y contadora, pues, nos vemos el próximo viernes a la misma hora, a la 1:00 p.m. Cuídense gracias. Mucho. Gracias a usted, contadora. Gracias. Hasta luego. El programa ha terminado. Pero los negocios y la oportunidad de generar alianzas y promover tu empresa y habilidades sigue disponible en nuestras redes sociales o en www.revistareddenegocios.com. ¡Exacto! Nos escuchamos la próxima semana.